Austral Hotel, un complejo hotelero de primer nivel, con más de 50 años al servicio de sus clientes. En Moreno 725, Austral Hotel. Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este miércoles de Gimnasia TV, el programa hecho especialmente para vos. Sí, muy cerca del cumpleaños 98 de Gimnasia. Marcelita, el placer de saludarte a vos y a toda la audiencia, y como todo miércoles, hasta la hora 21, como usted comentaba, en Canal 9. Aquí estaremos, tal cual, con un programa que tenemos de todo un poco, un fin de semana espectacular para el verde, fue, ¿o no, Chester? Y sí, 3 de 3, porque se ganó en la Liga de Desarrollo, se ganó en el novedoso 3x3, se volvió al triunfo en la Liga Nacional, todos los partidos frente a Regatas, y va a ser uno de los temas centrales de este Gimnasia TV. Increíble el debut de los chicos de la Liga de Desarrollo, así que te parece que vayamos a un tape de lo que fue la presentación del equipo. Y antes de ese tape, espectacular por parte de toda la gente de Gimnasia, el único equipo de la Liga de Desarrollo a nivel nacional que presentó esta presentación. Toda o hizo novedad. Esta presentación. Sí, tal cual. Presentala. Y Media Day tuvimos, que después vamos a estar teniendo todo. El backstage. Único, ¿eh? Único club. Así que bueno, vamos con eso por ahora. Información del verde que tenemos, qué mejor que ir al pronóstico del verde dicho por Chester. Gracias, Mercedita, por la presentación. Segundo pronóstico de Chester en Gimnasia TV. Un fin de semana fantástico para la magia verde, ya que ganó los tres compromisos que tuvo en la Liga de Desarrollo, debutando en un intenso partido que en un rato vamos a analizar con nuestros invitados, el Victoria frente a Regatas 89-86. Después, el domingo, en primer turno, un rato antes del comienzo del partido principal, la presentación de la novedad de esta temporada 2016-2017, que es el 3x3, con jugadores del Liga de Desarrollo, un entretenido partido que Gimnasia lo pudo ganar 21-16. Y después venía el plato fuerte, hoy por hoy lo importante, ojalá que también la Liga de Desarrollo, que se va a disputar hasta mitad de abril, y el 3x3 sea atrayente para la gente, pero hoy el público quiere la Liga Nacional. Y Gimnasia no estaba pasando un buen momento en la competencia. De los últimos 10 partidos, contando el encuentro en Corrientes del Super 4, llevaba solo una victoria. Había que volver a ganar. No se había triunfado hasta el momento en la fase regional o en lo antes llamada segunda fase de la Liga, y había que triunfar. El Regatas es un rival impredecible y complicado, y eso se mostró del arranque del partido, donde el equipo visitante, de la mano de su media cancha, Sims y Quinteros, complicaba a la estructura mensana, que en el primer cuarto se basaba en el trabajo interno del debutante en la ciudad, el dominicano Luis Vargas, y en el primer cuarto lo ganaba el equipo de Gabriel Picato frente al de Gonzalo García, 22-19. Gimnasia intentaba mejorar en el segundo parcial, pero siempre la visita en ese segmento, de la mano de Espinosa y de Ramírez Barrios, no dejaba progresar a Gimnasia en el partido, y el conjunto del norte argentino se llevaba la primera etapa 40-34. Después del entretiempo, Gimnasia quería calibrar, pero le costaba tener efectividad perimetral, llevaba 1 de 10 en la larga distancia, y Regatas, con buena defensa y mucha efectividad, sacaba la máxima del partido,
54-41. Ahí Gonzalo García pidió minuto y cambió la cabeza y la mentalidad del equipo. Salió a tratar de revertir la situación, a tirar y ver si entraba, y sucedió eso, por suerte. El Pitu Rivero con un tercer cuarto fantástico, con 11 puntos. El Gimnasia empezaba a meterla también desde adentro con Shaw y Romero, y ahí cambiaba el partido, porque cuando finalizaba el tercer cuarto el encuentro estaba en 62 para cada equipo. El último cuarto fue pelota a pelota, tres triples de otro partido, se podría decir, pero fue del partido del domingo. Los tres de 9 metros, uno de Rivero, dos de Los Santos, le daba la posibilidad al verde de pasar de frente, de darle vuelta, y con buena defensa y con una de las figuras descollantes, Matthew Shaw, que en silencio defendió mucho, borró a sus defendidos, totalizó 10 rebotes, 12 puntos y acompañó a Resto, donde sobresalió los 14 de Rivero, los 21 de Los Santos, para que Regatas no tenga más posibilidad de dar vuelta al partido y que Gimnasia lo gane y triunfe 84-80, y esperemos que ese envión anímico de la mitad del tercer cuarto a la victoria del encuentro siga creciendo en el equipo de Gimnasia. Está entrenando, ya mañana jueves viaja a Buenos Aires, después vía terrestre a Mar del Plata, porque se viene una gira muy importante, no solo porque se enfrenta a rivales de la Conferencia Sur como Peñarol el próximo viernes, el domingo frente a Quilmes y el martes en partido televisado por TC Sport frente a Bahía Basket, sino también porque se va a enfrentar a equipos difíciles, a temperaturas altas. En Bahía se prevé para el martes 43-45 grados, así que Gimnasia, que tiene que incorporar lo antes posible a Eloy Vargas y crecer en volumen de juego, tiene que ver en cada uno de los encuentros qué se puede llevar. Por supuesto, esto recién empieza en el año 2017, pero hasta principio de mayo hay 32 partidos, y Gimnasia, que quiere seguir peleando arriba como lo hace en las últimas temporadas, tiene que ganar la mayor cantidad de juegos. Evaluando rápidamente los encuentros, también diciéndole que el jueves Gimnasia va a visitar a Peñarol en la Liga de Desarrollo. El viernes va a ser el momento de la Liga Nacional frente al conjunto de Marcelo Ricciotti, que viene de levantada, viene con recambio de jugadores, y vamos a ver Gimnasia cómo maneja el partido, sabiendo que siempre es complicado visitar a Peñarol en el Isla Malvinas. El sábado a las 22 va a ser el turno de los chicos Liga de Desarrollo frente a Quilmes, y el domingo frente al mismo rival en el último partido de Mar del Plata. Quilmes también un elenco que le viene a ganar a Quimsa, un conjunto de Bianchilli que siempre sorprende a los rivales en cada presentación, así que Gimnasia, esperemos que en ese segundo partido fuera de casa esté bien atento a cada una de las situaciones. Y el lunes, el Día de Desarrollo, el lunes 23, para cerrar la gira el martes 24 con Bahía Basket, que fue la última victoria de Gimnasia de visitante allá por el 18 de noviembre. Hay mucho por el camino, se viene un enero con muchísima actividad, tanto en Comodoro como fuera de la ciudad, y febrero también va a ser abultado de viajes y de partidos, así que esperemos que Gimnasia, después de este envión anímico y la victoria frente a Regatas, siga creciendo en esta tabla general que tiene la Liga Nacional de Básquetbol. Terminó el segundo pronóstico del verde por Chester, Mercedita Rojo, para cerrar este primer bloque de Gimnasia TV por Canal 9. Antes de ir a la primer pausa de este programa, queríamos mandar un saludo enorme a la familia de Alessandro Martín, que es un chiquito que nació prematuro, que tiene muchos problemas cardiorrespiratorios, y rogamos por su pronta recuperación, así que le mandamos energía a toda la familia, que son grandes fans del verde, y queremos que sientan el apoyo de Gimnasia. Así que con este saludo muy grande de corazón, vamos a la primer pausa y los esperamos para el segundo bloque.